Hola, mi nombre es Abraham, vengo de la Escuela Secundaria Técnica 44, General Francisco Villa, y hoy les voy a contar mi experiencia en el 15º concurso de minirrobótica en la categoría de novatos. Y si ustedes se preguntan qué es la robótica, es el área que estudia la electricidad, la electrónica y la mecánica. Mi primer acercamiento con la robótica fue cuando ingresé a la secundaria y estuve en el club de robótica junto a mis compañeros de primero, segundo y tercer grado. Los proyectos que he realizado han sido un árbol de Navidad, un carro seguidor de luz, la maqueta de una casa habitación para ubicar los circuitos que tenemos ahí, una calavera y que, por cierto, el más difícil ha sido una araña. Ya que la araña fue uno de los proyectos más difíciles porque se trataba de mucha manualidad y ahí teníamos que medir la pata de la extremidad de la araña para que no se cayera o fuera como un caballo que en vez de una araña. Lo tuve que realizar 3 veces para que me quedara finalmente la araña, porque la experiencia hace el experto y a la tercera es la vencida. En el primer concurso que participé de robótica yo estaba muy nervioso, ya que era mi primer concurso de ese tipo y no sabía qué hacer al principio, si me tenía que registrar, tenía que presentar mi araña o qué es lo que tenía que hacer. Por eso lo que hice fue preguntarle a mi maestro lo primero y preguntarle en qué área me tocaba participar, porque en esa vez participé como un seguidor de luz, que era el seguidor de luz se trataba de una competencia en una carrera con obstáculos y era contrarreloj, y el que hiciera el mejor tiempo era el que ganaba. En ese concurso yo quedé en segundo lugar. En el concurso que participé, que es el seguidor de línea blanca, quedé en tercer lugar porque un miércoles fue la clasificación, la eliminación de cada uno de los proyectos que no servían o de los que se quedaban parados y de los que eran más lentos. El jueves fueron cuartos de final, semifinales y final, en el cual yo quedé tercer lugar en la categoría de seguidor de línea blanca. Mi meta con la robótica es desarrollar proyectos que ayuden a los demás. Compañeros, desde mi punto de vista, les quiero compartir que las experiencias que nos van dando cada uno de los maestros, las aprovechemos porque vamos a ir forjando conocimientos y valores que nos servirán a lo largo de nuestra vida como personas. Quiero agradecerle a mi familia y a mis profesores por haberme apoyado en cada una de las circunstancias que se han presentado durante mi vida y haberme ayudado a salir adelante como persona y alumno.